Bienvenidos, bienvenidas a más un nuevo capítulo de Fernanda Sin Pilates junto a Canal Tech TV. Hoy día elegí para ustedes una pelotita chica. Esta es la Overball del Pilates, pero si no lo tienen en la casa no hay problema, puede ser cualquier pelotita que sea blandita porque vamos a poner por debajo de nuestro cuerpo y trabajar todo de nuevo. Entonces preparen, arreglen el espacio para trabajar conmigo y ven. Bien, preparadas entonces, separen un lugar rico, cómodo, que partiremos acostadas. Entonces, acostando, ahí. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner la pelotita entre nuestras escápulas, justo en la mitad de nuestra espalda, aquí arriba. Pueden sacar el pelo para que no les moleste y pongan bien arriba. Mira, la idea va a ser abrir nuestro pecho, abrir pectoral. Entonces, encuentren un lugar que quede cómodo, pero incómodo, porque la idea es abrir. Manitos atrás de la cabeza, pies fijos en el suelo, y vamos a abrir el pecho hacia atrás, abriendo los codos, y sube. Es súper rico para mover nuestra columna, trabajar el abdomen. Vamos, tres, abre pectoral y sube. De nuevo, abre, sube. De nuevo, abre los brazos, sube. Y una más. Abre bien ahí y sube. Quedó ahí ahora y vamos a hacer aquí, ó. Como si fuera un abdominal chiquitito, apretando el abdomen hacia adentro y vamos a subir y bajar un poquito, despegando la espaldita un poquito de la pelota. La idea es aplastarla, pero apretando el abdomen, subir un poco. Esto, un poquito más. Ahí. Y descanso de nuevo atrás. Puede abrir los brazos para sentir cómo se mueve. O sube, abre los brazos hacia atrás, mira la pelvis y sube. De nuevo, abre brazos, abre la pelvis, ahí, mira la pelvis. Y una más. Y sube. Bien, ahora que vamos a hacer cambiar la pelotita para un poquito más abajo. Ao invés de ser en escápulas, vamos a poner justo, ó, en nuestro sacro. Mira, hay que sentir que está como al final de nuestra columna, no en la cadera, aquí en el sacro y poner el peso arriba de la pelota. Primero vamos solo mover, ó. Mover nuestra cadera para un lado y para el otro. Para ir soltando. Es muy rica la sensación después de sacar la pelotita, apoyarnos en el suelo y sentir cómo se movió nuestra pelvis. Se suelta, se abre, ahí. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Manitos al lado del suelo y vamos a sacar un pie primero y vuelve. Apretando, que no baile. Sin bailar, mantenga fija. Inhala por la nariz. Punta de pie y bota bajando. Inhala y bota. Inhala y bota. Si la pelotita de ustedes cae, apoya nomás. Ó. Toma la manito en la pelotita y sube, baja las piernas. No hay ningún problema si la pelotita se suelta. Bien. Y baja. Bien. Ahí. Y ahora las dos juntas. Sube y baja. Sube y baja. Sin apoyar el pie, solo toca la puntita del pie y ya vuelve hacia arriba. Apriete ese abdomen, aplasta la pelotita con la pelvis, mantenga las costillas cerradas. Inhala subiendo y bota bajando. Inhala y bota. Inhala y bota. Un poquito más y bota y otra, paro arriba
estiro las piernas. Mantenga ahí nomás. Y vamos a hacer una tijera. Sube y va cambiando una pierna y la otra. Y la pelotita continúa ahí. Porque va liberando nuestra pelvis. Apretando ahí con el sacro. El abdomen aplasta la pelotita. Sube, baja. Haga en dos tiempos. Cuando traje la pierna, uno, dos. Y cambia. Uno, dos. Esto es. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Y ahora, hagamos como si fuera una bicicleta. Va a bajar y estira. En cuanto una dobla, la otra estira y va trayendo el pie como en dirección a nuestra cadera. Ahí. Y aplastando la pelota. Buenísimo. Un poquito más. Y mueve, baja pierna. Mueve. No es solo aquí, tráela para ustedes. Apleta. Descansó. Bien. Equilibrio. Estiró de nuevo las piernas. Ahora abre y cierra. Y manteniendo la pelota ahí. Inhala arriba y bota abriendo. Piernas estiradas. Inhala y bota. Eso. Un poco más. Abriendo sin mover el tronco, solo piernas. Bien, mantenga abierta. Sube un poquito el tronco, mantenga. Harto equilibrio. Flecta, ups, y estira. Flecta y estira. Bien, manteniendo. Dos más. Y una más. Cerró y bajó. Apoya los pies de nuevo. Posiciona de nuevo nuestra pelvis bien arriba de la pelota. Y ahora vamos a hacer un puente y baja, aplasta más nuestra pelotita. Sube un puente y aplasta. Inhala, sube y bota. Inhala, aprieta glúteos arriba. Y bota, inhala, y bota, inhala, y bota, inhala, aprieta, y bota, aprieta la pelota abajo. Bien, dejó una pierna, sube, saca una, estiró, mantenga, sube, baja, uno, dos, tres, inhala o subir, cuatro, y bota o bajar, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, flecto y apoyo. Descansa un poquito ahí en la pelotita. Vamos la otra, sube un poquito, ó, despega. No va a despegar completo dependiendo del tamaño de la pelotita de ustedes, no hay problema. La idea es sacar el peso, que no relajen la pelota. Queda un poquito despegado, saca la otra pierna, estira arriba la pierna y ahora sube, baja hasta la altura de la pierna opuesta, de la pierna que está ahí. Inhala y bota. Bien. Sube inhalando y bota bajando. Ocho. 9 y 10. Flecto y apoyo. Buena. Saca la pelota ahora. Mira, qué rica la sensación. Es muy buena. Buenísima. Ahora, chicas y chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un abdominal aquí. Ó. Vamos a poner la pelotita entre medio de nuestras piernas, entre medio de rodillas. Vamos a subir nuestro tronco y vamos a tomarlo con codos. Mira lo que vamos a hacer. Sube, toma con codo, estira la pierna. Después vuelve, toma con rodilla, abre brazos y estira la pierna con la pelotita.
coordinación. Vuelve, abre pecho, estira. Tres. Vuelve, abre pecho, estira. Cuatro. Vuelve, abre pecho. Cinco. Vuelve, abre pecho. Seis. Vamos que se puede. Coordinación y mucho abdomen. Siete, vamos. Ocho, faltan dos. Nueve y la última. Y 10. Buenas chicas, descansen un poquito. Uf, hasta de un calor. Ahora vamos a hacer de nuevo de coordinación de brazos. Ahí que se cae la pelotita, no hay problema, recoja y sigue haciendo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer con rotación de tronco ahora. Vamos a usar nuestros codos, pero ahora con rotación. Mira lo que vamos a hacer. Suban el tronco, mirando ahí la pelvis, van a poner la pelotita y van a apoyar el codo con la rodilla opuesta, así. Y van a abrir el brazo. Después vuelve, cambia. Y vuelve, pasa, gira ahí. Bien, pasa, gira ahí. Esto es coordinación. Y gira. Pasa para un lado y cambia. Pasa para un lado y cambia. Bien. Gira. Para el otro. Abriendo el codo para el lado. Vamos que vamos. Una más para cada lado, chicas. Y... y descansó. Muy bien. Quiero que la guatita esté ahí temblando. Que trabajemos nuestro transverso del abdomen ahí, apretando todo. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Pies apoyados, pelotita arriba. Y vamos a subir, ó, el tronco empezando el teaser, el pie lo más alejado posible. Van a tomar el aire, subir redondito y pelotita arriba. Y baja vértebra por vértebra. Bien, pelota arriba. Cierra esas costillas. Toma el aire y suba. No es subir completo aquí. La idea no es sentar. La idea es como si estuviéramos haciendo una V corta con nuestras piernas y nuestro tronco. Entonces, ó, uno para un poquito antes que ahí el abdomen tembla. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Entonces vamos. Baja lento. Toma el aire, sube, para en la V corta, abre ese pecho, baja los hombros y baja lento. Toma el aire y arriba. Y baja lento, 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 lento. Arriba, toma el aire, sube. Cinco. Ahora vamos a hacer cinco con cada pierna, subiendo paralela a la altura de la otra pierna. Toma el aire ahí y sube, ó. Y baja. Sube. Y baja. Arriba. Baja. Dos. Baja. Tres. Cuatro ahora. Y ahora la última de cada lado. Y cinco. Y ahora, chicas, prepárense y vamos a subir las dos juntas. Respiró. Brazos arriba. Toma el aire y sube. Y apoyó, baja lento. Buena, inhala, sube. Crece el tronco, pelotita arriba, baja. Buena, dos, toma el aire, sube. Tres, inhala, sube.
4. Toma el aire y 5. Bien, empeoremos más aún. Estira las piernas hacia abajo y vamos a subir desde abajo ahora. Toma el aire y sube desde abajo. Ahí. Y baja desde arriba lento, sin doblar la rodilla. Baja. Ahí. Toma el aire y sube desde abajo y baja. Sube desde abajo y baja. 2 más y terminamos esa secuencia del teaser. 4. Y la última. Y elonga para adelante. Bien, siéntense. Leva la pelotita en dirección al pie y elonga. Buena. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pelotita aquí. Vamos a ir hacia atrás un poquito y abrir la pelota para un lado. Vuelve arriba. Vaya hacia atrás, gira, abre, mira para la pelota y vuelve. Uno redondea, abre el brazo, mira para la pelota atrás, vuelve y sube. Toma el aire, baja redondito, abre, vuelve, sube. Redondito, abre, vuelve. Sube, redondito, abre, sube, esto, sube, redondito, sube, redondito, una más, y bien, esto. Y para terminarmos nuestra secuencita de esta primera parte del día de hoy, vamos a llevar la pelotita ahora hacia atrás para elongarnos nuestra columna y nuestras piernas. Y junto, aprieten la pelotita. Crece el tronco ahí, tomen el aire, chicas, y vayan redondito hacia atrás. Estira la pelotita hacia arriba, leva la pelotita hacia atrás y elonga, estira atrás de las piernas. Queda ahí. Solo moviendo los pies, punta, talón, punta, talón, para que tire más aún detrás de las piernas. Paró, toma el aire y bota bajando vértebra por vértebra y mantengan en el teaser. El teaser que hicimos anteriormente, ahora hacemos con la pelotita en los pies y apoya, abre pecho. 2 últimos para terminar. Tomo el aire, redondito, redondito, redondito. Estiró, paró ahí. Mueve punta talón. Paró ahí, vuelve lento. Paró en el teaser, estira los brazos, crece tronco, flexa, abre pecho. Y la última, toma el aire. Y bota redondito, 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 estira. Y suban la pierna hacia arriba, baja hacia atrás, sube hacia arriba un poquito, baja hacia atrás, una más, arriba, 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 arriba y apretando, y vuelve atrás, paró ahí, vuelve, vuelve, lento, 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 paró, y descansó. Muy bien. Primera parte del día de hoy finalizada. Descansen un poquito, tomen una agua, vayan al baño rapidito y las espero para nuestra segunda parte.
bien, estamos de vuelta, preparadas para nuestra segunda parte de hoy. Ahora partimos de lado. De ladito encuentren un rinconcito cómodo. La pelotita ahora la vamos a poner entre medio de nuestros tobillos. Y vamos a acostar relajada nuestra cabeza, nuestro cuello, estirada nuestra columna. Ya apretando abdomen para que no se caiga para atrás. Porque si uno no aprieta, ó, vamos a bailar. La idea es no bailar. Apreten ahí, la manito de arriba puede apoyar adelante. Estiren las rodillas, tomen el aire, sube la pelotita, flecta, estira y baja. Bien, sube la pelotita, mantengan ahí un poquito, flecta, estira y baja. De nuevo, sube, flecta, estira y baja. Tres, arriba, sube, flecta, estira y baja. Cuatro, de nuevo, sube, flecta, estira y baja. Cinco, y sube, flecta, estira y baja. Descansó ahí ahora. Sube y baja chiquitito. Sube y baja chiquitito. Aprieta abdomen, sube y baja chiquitito. Ahí. Chiquitito, los pies están ahí apretando la pelotita y sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bien, descansó. Ahora sube y solo aprieta la pelota, apretando la pelotita con los pies, aprieta, aprieta, piernas estiradas, ahí, aprieta y descansó. Circulito ahora con las piernas. Un circulito chiquitito, ahí, bien, bien, ahí, que cansa la pierna de abajo, y descansó. Y ahora, apoyen una mano y vamos a subir un poquito. Cuando sube la pierna, sube el brazo, pero la mirada hacia adelante, y va. Toma el aire aquí, y bota, sube. Puede apoyar el codo. Estirar el brazo, mantener y baja. Dos, toma el aire y bota. Sube, estira todo, chicas, y baja. Tres, buena. Toma el aire, estiradita la rodilla y sube. Mantenga, 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 mantenga y baja. Dos más, toma el aire y sube. Aprieta, 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 aprieta. Descansa. Y la última. Y sube. Mantenga. Mantenga. Arribita. Descansó. Ponga la pelotita ahora un poco más en rodillas. Aquí. Para apretar más entre medio de piernas. ¿Ya? Manitos aquí y vamos aquí. Ó. Flectar y estirar. Flecta y estira. Flecta y estira. Flecta y estira. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Paro ahí y aprieto. Que trabaje aductores, piso pélvico, apreten. Eso, apretando, apretando, aprieta abdomen, aprieta todo y descanso. Descansa un poquito antes de cambiarnos de lado. Elonga la pierna de arriba, la pelotita para descansar un poco, elonga la pierna. Respiren, elonga arriba un poco la pierna arriba. Y pueden ahora dejar esa pierna caer adelante, ó. Y en cuanto elonga la pierna adelante, elonga el brazo también. Así elonga un brazo y pierna. Puede ir y venir con el bracito un poquito para ir soltando las escápulas, pero con la pernita junto para que elongue los dos al mismo tiempo. Y de nuevo, mantenga y cambiamos de lado. Vamos todo para el otro lado.
preparen, gire el lado, pongan la pelotita entre medio de los tobillos, ahí estiradita, manos atrás de la cabeza, ahí, posición, la manito de arriba puede apoyar adelante, toma el aire abajo y bota, sube, flecta, estira y baja, sube, flecta, estira y baja, dos, sube, flecta, estira, tres, sube, flecta, estira y baja, cuatro, sube, flecta, estira y baja, y la última, sube, flecta, estira y baja, queda arriba y chiquitito ahí arriba, un sube, baja, chiquitito, chiquitito, apretando la pelota, bien, sube, baja, sube, baja, aprieta y aprieta, descansa, circulito ahora, vamos con el circulito, adelante y atrás, adelante y atrás, bien, relaja los hombros ahí, tensión solo con la pelotita, sin caer para atrás, circulito, bien, 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 ahí, queda arriba y solo aprieta, 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 esto, aprieta un poquito, descansó, pongan la pelotita ahora, no, antes de cambiar para la rodilla, tenemos el de subir nuestro brazo, no nos olvidemos porque es power, manos arriba, toma el aire, sube y ahí, apoya codo, sube tronco y sube la pierna y vuelve, toma el aire y bota, sube y baja, toma el aire ahí, sube, tres, baja y arriba, cuatro, baja, toma el aire y arriba, cinco, baja y arriba, seis, arriba y siete, queda, queda ahí chiquitito, aprieta todo, bien, aprieta chicas, bien, aprieta, aprieta, aprieta brazos ahí, descanso, pasen la pelotita ahora para dentro de las piernitas y ahora sí, ó, apretando, apretando, aprieta doctores, aquí, adentro de las piernas, el chaito de la pierna. Y ahora flecta, estira un poquito también. Oh. Dos. Hagan ahí también. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descansó. Paró ahí, pelotita en la cabeza. Elonga pierna. Respira, tira ese cuádriceps de arriba, trayendo la patita para atrás. Respira. Bien. Elonga la pierna arriba. Tira la pernita. Respira. Bien, importante siempre respirar, no hagan apnea, respiren, dejen la pierna caer, ó. Mira, adelante, y la pelota también va adelante, y ahora moviliza un poquito este hombro, y aprovecha de elongar esta pierna, así elongamos brazo y pierna, bien. Dos más. Quedó ahí. Buenísimo. Boca abajo ahora. Girando pelvis, girando todo. Pelotita adelante. Abre los pesitos hacia atrás, hacia afuera. Y vamos con la pelotita, ó, adelante. Vamos a poner las dos manitos arriba de la pelota.
¿Y qué vamos a hacer ahora? Mirando hacia abajo. Vamos a correr la pelotita hacia nosotros, subimos el tronco y empujamos la pelotita hacia adelante. Toma el aire. Trae la pelotita. Y empuja la pelotita sin subir los hombros. Inhala aquí y boten subiendo para que nuestra columna se flexe enquanto extendemos. Ahí. Puja, sube. Baja lento. Sube tronco, leva esses hombros hacia atrás. E baja. De novo, leva esses hombros hacia atrás. Aí. Um pouquinho mais arriba. E descansem aí, buena. Mueva as pernas um pouquinho. Um sube e baja de pernas, apretando glúteos. Sube e baja de pernas. Puedes subir la pelotita en frente al pecho, abrir los codos y apretando la pelotita, mirando hacia abajo y moviendo las piernas. Eso. Bien. Aprieta. Y descansó. Muy bien. Senten atrás ahora. Siempre cuando trabajamos de boca abajo, recuerden que se sienten atrás para aliviar dolores lumbares. Y hacemos la posición de Mahomet. Ahí. Quedamos ahí un poquito. Sentando atrás en los talones para elongar. Respira. Y vuelve lento. Buenísimo. Y ahora vamos a aprovechar, trabajar glúteos. Aprovechando que estamos de rodillas. Hacemos una posición de cuadrupedia. Pongamos la pelotita entre medio de las piernas. Apreten la pelotita. Manitos apoyadas. Y vamos a hacer aquí, ó. Sube y baja. Ahí. Apreta el abdomen. Trae la pelota hacia ti. Y sube el pie hacia el techo. Apretando esa pelota entre medio con las piernas. Cabeza alineada con el tronco. El abdomen no relaja. Queden ahí. Un poquito más. Descansa. Sin cambiar de pierna todavía. Mantengan ahí. Y ahora, abriendo hacia afuera. Aquí. Abriendo la pierna y apretando la pelotita. Súper bien. Bien. Un poquito más. Descansó. Súper. Cambiamos de pierna. Pelotita para el otro lado. Apretó ahí con la pierna. Manitos apoyadas. Aprieta el abdomen. Y va, ó. Sube. Y baja. Sube y baja. Bien. Sube y baja. Esto. Inhala abajo. Bota arriba. Inhala. Y bota. Bien ahí. Inhala. Y bota. Esto. Descansó. Y ahora abriendo la pernita hacia afuera. Respira un poquito. Abdomen hacia adentro y fue. Afuera. Uno. Vamos lá. Aprieta essa pelotita. Vamos, vamos, vamos. Aprieta el abdomen. Cabeza alineada con el tronco. Que no suban los hombros a la oreja. Aprieta ese glúteo. Bien. Esto. Y descansó. Sacó y elonga ahí de nuevo. Muy bien, muy bien.
Ahora continuemos ahí de cuatro apoyos, pero vamos a hacer pelotita en la mano. Vamos a hacer lo siguiente. Pelota y piernas opuestas. Y va a traer la pelota a la rodilla. Cuando traigamos la pelota a la rodilla, intentemos subir nuestra columna hacia arriba para hacer como una pelotita con la columna y bajar. Una pelotita y bajar. Vamos allá. Aquí y estira y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansó. Y ahora vamos con la otra mano. Estoy toda despeinada ya con los ejercicios. Vamos por el otro lado, chicas. Vamos conmigo. Manito opuesta a la pierna. Estira la pelota arriba. Toma el aire ahí. Pelotita a la rodilla. Dos. Y curva con la columna. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y descanso. Buena, buena. Ahora, rodillitas. Pelotita delante del cuerpo. Tronco recto, apretando abdomen, glúteos hacia adentro también, no para atrás, adentro. Pelota adelante. Toma el aire y vamos a ir hacia atrás, pero no con columna, y sí con piernas. Y vuelve. Así vamos a trabajar cuádriceps, pero sin lesionar lumbar. Pelota adelante. Apretó pelotita, tomó el aire y fue. Vuelve. Sube. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Paró ahí, mantenga. Cambia la pelotita de un lado al otro, manteniendo apretada esa pierna, creciendo ese tronco. Bien. Y descansó. Oh, muy bien. Descansó. Elonguemos la pierna un poquito. Vamos a pararnos un poquito, ¿ya? Estira las dos pernitas y elonga ahí. Las dos pernitas estiradas. Pelota adelante. Elonga. Cambia de pierna. Elonga. Elonga. Tenta apoyar los dos talones. Bien. Apoya los dos. Bien, y vamos a subir lentamente, lento, 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 vamos a ir quedando paraditas, bien, ahí, súper, bien chicas, suelten el cuerpo, muy bien trabajado, ahí vamos a mover, ó, tobillos un poquito, el otro también, solo mueva un poquito. Bien, mueve rodillas un poquito. Ó, solo mover un poco. Mueve cadera. Súper. Deja la pelotita un poquito de lado. Elongue un bracito adelante. Ese mismo bracito. Arriba, elonga, respira, el otro brazo adelante, muy bien, ese mismo bracito arriba,
bien, manos en los hombros, suelta un poquito los hombros, cabecita para un lado, sin subir los hombros, en diagonal, cabecita para el otro lado, relaja hombros, en diagonal, las dos manitos ahora por detrás de la cabeza, mirando hacia abajo, manitos por detrás de la cabeza, mirando hacia abajo, ahí, y hagan un círculo con la cabeza, para un lado y para el otro. Muy bien, estiren arriba, crezcan, 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 abre sus brazos bien atrás y un abrazo apretado. Muy bien, un día más trabajado, ojalá hayan sentido todo el cuerpo, hayan trabajado todos los músculos y los espero entonces para un nuevo capítulo con nuevos implementos, nuevos dolores y gracias por estar conmigo, con Fernanda Cid Pilates, junto al canal Tech TV. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.